La Comisión de Cultura de la Diputación ha aprobado la aportación anual a la Fundación Max Out de Segorbe, que asciende a 30.000 euros, una entidad que nació el 25 de agosto de 1997, integrada por el Ayuntamiento de Segorbe, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Diputación de Castellón, así como por la familia de Max Out, cuya hija, doña Elena Barjau, fue nombrada presidenta de la misma. La partida se divide en 12.000 euros destinados a gastos de mantenimiento de la fundación y 18.000 para dos actividades concretas, el 15º Premio Internacional de Cuentos Max Out y la publicación de un libro con los relatos finalistas. La fundación tiene como fin primordial el fomento del estudio y difusión de la obra y figura del escritor valenciano Max Out. Para el logro de estos fines, la fundación promueve y participa en el fomento y difusión de cualesquiera otras manifestaciones culturales relacionadas directa o indirectamente con la figura de Max Out. El diputado de Cultura, Héctor Folgado, ha destacado que esta ayuda premia la trayectoria ejemplar de una de las instituciones culturales más importantes de la Comunidad Valenciana. Entre sus numerosas actividades destacan la concesión de ayudas económicas para becas de estudio e investigación, así como cursos, congresos o conferencias sobre uno de los grandes escritores castellonenses de todos los tiempos. La apertura del aeropuerto en Castellón en 2012 tendrá una especial relevancia para captar al mercado ruso e inglés, con quienes se realizarán acciones específicas de marketing. Los mercados belgas y alemán también han sido calificados como prioritarios tras la celebración de la World Travel Market en Londres. Así lo han confirmado los responsables del Patronato de Turismo de la Diputación, quien han realizado un balance realmente satisfactorio de su presencia en la feria turística, donde han dado a conocer la oferta turística de la provincia de Castellón a los profesionales del sector. El vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón y diputado de Turismo, Andrés Martínez, señaló las excelentes perspectivas que se han abierto en mercados como el ruso o inglés, con la puesta en marcha del aeropuerto y la posible conexión aérea con rutas a estos países, una oportunidad que va a permitir posicionar la marca turística de Castellón en esos mercados. También se va a realizar acciones de promoción en el mercado alemán y belga, dos destinos prioritarios, junto al mercado francés, que sigue siendo el principal receptor de turistas extranjeros. Martínez ha destacado que han tenido la oportunidad de reunirse y establecer contactos con la práctica totalidad de los países que forman parte del mercado turístico castellonense. Ahora más que nunca, el posicionamiento en el mercado internacional debe reforzarse y promocionar toda la oferta y recursos de los que dispone la provincia. Con 200 países representados y 6.000 empresas expositoras, la World Travel Market es uno de los eventos líderes a nivel mundial para la industria turística. Los responsables del patronato provincial, junto a representantes de concesiones aeroportuarias, también mantuvieron una reunión de trabajo con uno de los principales turoperadores de Rusia, Natalie Tours, para promover la provincia de Castellón en este mercado. El turoperador mostró su interés en comercializar más de 20 hoteles de toda la costa de Castellón una vez el aeropuerto esté operativo. Precisamente una de las principales reuniones de la pasada feria fue con los directivos de la compañía aérea Jet2.com, que opera principalmente en ciudades del norte de Inglaterra y que cuenta con turoperador propio, mostrando gran interés por la provincia de Castellón y su aeropuerto una vez esté abierto. El stand del patronato también ha sido sede de reuniones con uno de los principales turoperadores del mundo, TUI, y con la principal comunidad de viajeros online española, Minube.com. Con esta última intercambiaron impresiones acerca de la apertura de nuevos mercados para la provincia de Castellón. En este sentido, han quedado en realizar acciones de co-marketing con este turoperador en aquellos mercados extranjeros que vayan a estar conectados vía aérea con el aeropuerto de Castellón. El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, participó el pasado sábado en el multitudinario acto conmemorativo del Día Provincial del Pensionista, que tuvo lugar en Cabanes, para explicar a los asistentes los programas de cooperación destinados a la gente mayor que la Diputación de Castellón, a través del Área de Acción Social, coordinada por Esther Pallardó, ha puesto en marcha este año. Así, el ente provincial destina un total de 450.000 euros para realizar mejoras en los locales municipales, subvenciones a asociaciones de pensionistas, programas de viajes y de promoción cultural para mayores, donde se benefician más de 10.000 personas, así como en la puesta en marcha de la teleayuda domiciliaria que permite la accesibilidad de 220 vecinos dependientes de 127 municipios.
En el acto organizado por la Federación de Pensionistas de la UDP de Castellón, asistieron 750 personas, representando a la inmensa mayoría de asociaciones de la provincia, así como diversos alcaldes de localidades cercanas. Martínez señaló que la Diputación no dejará de lado a los mayores y seguirá trabajando en esta dirección para conseguir mejorar la calidad de los vecinos de la provincia, vivan en grandes o pequeños pueblos. El CDT Interior de Castellón, en colaboración con el CDT que la Mancomunidad del Alto Palancia tiene ubicado en el municipio de Azuévar, tiene previsto organizar para el martes 29 de noviembre el curso Dinamizador y Monitor de Turismo Ambiental, un curso de 7 horas en horario de 10 a 2 y de 3 y media a 6 y media de la tarde. Dicho curso va dirigido a todos los profesionales en activo y desempleados que pertenezcan al sector turístico. A la hora de realizar este curso, lo que se pretende es que se consigan toda una serie de contenidos muy útiles y que pueden ser muy beneficiosos para los alumnos que asistan. Descubrir, analizar y clasificar los lugares del entorno, diseñar actividades y aplicar metodologías para darlos a conocer, adquirir las habilidades necesarias para atender a un grupo de visitantes. Toda la información de interés acerca de este curso y la documentación a cumplimentar la pueden encontrar en el Centro de Dinamización Turística de la Mancomunidad en Azuévar, en la calle Carlos Beltrán, número 8, o bien llamando al teléfono 964-65-0011 o a través del correo electrónico adl@altopalancia.es. La cuarta carrera de montaña Villa de Castelnuovo, organizada por el Ayuntamiento con el asesoramiento del CT Alto Palancia, reunió el pasado domingo a corredores de toda la comunidad valenciana. La prueba tuvo una distancia de 21 kilómetros, discurriendo en su mayor parte por montaña, y se estableció un tiempo máximo de 5 horas para completarla. Los ganadores absolutos fueron Miguel Ángel Martínez Gregorio, del Club La Pedrera, con el dorsal 113. Fue el vencedor de la prueba al realizarla en 1 hora 45 minutos 47 segundos. En cuanto a la clasificación femenina, Silvia Sos Meliá, del Club Muri Castell, se proclamó vencedora realizando la prueba en 2 horas 4 minutos 24 segundos. En cuanto a la clasificación local, esta estuvo liderada por Juanri Catalá Massó, que cruzó la línea de meta a las 2 horas 10 minutos 58 segundos, y Ana Catalá Massó, que lo hizo en un tiempo de 2 horas 49 minutos 3 segundos. A pesar de que el Mediterráneo Cooper para altura jugara relativamente mal frente al Villarreal B el pasado sábado en su propia cancha, no impidió que ganara con una ventaja considerable de 15 puntos, llegando a conseguir un marcador final de 62-47. Y es que los de La Plana tan solo llevaron a altura 6 jugadores y de ellos solo uno alto, mientras que los locales tenían el banquillo al completo, 12 jugadores. La meta del equipo alturano era ganar de paliza a un equipo que tan solo llevaba una victoria por el momento. Y como veteranos, antes de comenzar el encuentro en vestuario, comentaron que al igual que en partidos donde un equipo cuenta con pocos efectivos, se juega muy bien, sin presión, y sabiendo que hagas lo que hagas, el público va a disfrutar de tus minutillos. Por lo tanto, aseguraba un triunfo para el equipo alturano. No obstante, los primeros 16 minutos fueron igualados. Los villarrealenses eran buenos jugadores, con buen físico, y jugaban con descaro. Tiraban en cuanto veían la mínima posibilidad. No le sucedía lo mismo a los alturanos, blandos en defensa y fallones en los tiros exteriores. Pero tras las dos canastas seguidas de Paco, a falta de 3 minutos del segundo cuarto, se logró un parcial de 11-2 que puso el electrónico en 34-25 al finalizar la primera parte. En el tercer cuarto, el altura amplió la renta conseguida en la primera parte del encuentro para llegar a la mayor diferencia mediado el minuto 5 del último cuarto, 55-36. Todo hace suponer que los villarrealenses notaron el cansancio en los minutos finales del partido, situación que no supo aprovechar el altura para conseguir mayor diferencia de puntos, y todo ello porque no estuvieron acertados en los pases, y máximo cuando no fueron presionados en ningún momento por el equipo visitante. Lo que sí tiene claro el equipo alturano es que el partido de vuelta lo tendrán complicado si el Villarreal cuenta con todos sus jugadores. Por último, recordar que este sábado a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo de Segorbe, derbi comarcal, Segorbe-Altura.